A pesar de no ver a Dios en nuestra vida diaria, su invisibilidad no niega su presencia. Su existencia no está restringida a los recintos internos del templo. Su presencia penetra cada rincón de nuestro mundo. Su soberanía se extiende a todas las áreas de la vida y cada vez más los creyentes quieren desarrollar una visión personal que no sea alterada por los vaivenes de doctrinas cuestionables. Desean desarrollar una visión del mundo en la cual toda la existencia se vive en presencia de Dios. Ministerios Ligonier existe para proveer instrucción cristiana sobre las características de Dios, su autoridad soberana sobre nosotros y su voluntad revelada para nosotros. Ministerios Ligonier contribuye a renovar las mentes de cristianos dedicados y pastores con enseñanzas bíblicas sólidas, beneficiando a los que buscan entender su fe y conocer a Dios. Ministerios Ligonier, establecido en 1971, es presidido por el Dr. Sproul, conocido conferencista, autor y teólogo. El Dr. Sproul enseña en forma personal y con su característico entusiasmo, habla al público mediante verdades bíblicas sólidas, lleno de fervor y vitalidad. El Dr. Sproul examina el significado de la santidad y la razón por la cual la gente es fascinada y aterrada a la vez por un Dios santo. Es una investigación profunda del carácter de Dios que lo llevará a un nuevo entendimiento del pecado, la justicia y la gracia. El resultado es una nueva conciencia en cuanto a nuestra dependencia de la misericordia divina y el descubrimiento de su majestuosa santidad. El señor Charles Colson, presidente del Ministerio de Cárceles en Washington, D.C., dijo esto sobre la serie. Al final de la sexta clase, yo estaba de rodillas, orando profundamente y conmovido ante la absoluta santidad de Dios. Gracias al excepcional don de comunicación del Dr. Sproul, llegué a conocer a Dios como jamás antes le había conocido. Y ahora, la primera parte de la santidad de Dios. La importancia de la santidad. Padre y Dios nuestro, cuando encaramos el tema de tu carácter sagrado, sabemos que nos estamos embarcando en una tarea imposible. En este momento estamos parados sobre suelo sagrado. Un suelo que, de no ser por tu misericordia y gracia permanentes, se abriría bajo nuestros pies y nos tragaría en el abismo. Así que esta noche imploramos una doble medida de gracia y misericordia para nosotros mientras intentamos entender estas cosas que son tan importantes para nuestra comprensión de ti. E invocamos la presencia del Espíritu de verdad, que es también el Espíritu Santo, para que nos ayude en esta tarea. Pues pedimos estas cosas en nombre de Cristo. Amén. Yo estaba en el último año del seminario teológico de Pittsburgh. Era una tarde de otoño y recuerdo vívidamente que estaba estudiando solo. Estaba en la biblioteca y tenía una pila de libros delante de mí. Como saben, las bibliotecas de los seminarios son lugares silenciosos cual morgues y a nadie se le permite hablar o conversar. Es un silencio profundo. De pronto, me distrajo algo que escuché. Fue un murmullo que se levantó espontáneamente y que atravesó todas las mesas de la biblioteca. Las personas comenzaron a disipar la atmósfera del lugar, a levantarse, a irse, a salir apresuradamente hacia el patio del seminario. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo con exactitud hasta que alguien por ahí dijo algo en voz alta, en forma inconfundible. Esto fue lo que dijo. Una persona le disparó al presidente. ¿Pueden imaginar lo que un anuncio como este puede hacer a la rutina diaria y normal de las personas?
Salí corriendo como cualquier otro norteamericano. Me pegué a la radio y escuché los boletines en todo momento mientras el presidente Kennedy luchaba por su vida momentáneamente y luego, por supuesto, el anuncio de su muerte llegó. Al siguiente día y en las siguientes semanas y meses, el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica estaba muy consternado por este trágico momento de nuestra historia. La súbita muerte de un presidente popular. Luego apareció un libro titulado Johnny, apenas te conocíamos, que llamaba la atención al hecho de que su presidencia fue realmente corta, pero es bastante común que cuando el presidente, líder, rey o el primer ministro de una nación fallece, sea un momento solemne, serio y de trauma para la nación. Eso fue cierto en Israel, al igual que en los Estados Unidos, pues en el siglo VIII un rey llegó al trono de Jerusalén y empezó su reinado a los 16 años de edad y reinó en Jerusalén por más de 50 años, imagínenlo, más de medio siglo. Y él no fue el rey más importante ni más famoso de la historia judía, pero de seguro está entre los primeros cinco. Su nombre era Usías. Lo que Usías consiguió durante su reinado fue traer la última reforma espiritual significativa al pueblo de esa tierra. Y cuando él murió, y en realidad él murió en forma deshonrosa porque fue una especie de héroe trágico shakespeariano que violó sus propios principios espirituales y éticos durante el último año de su vida. Pero cuando murió, de alguna manera simbolizó un momento de cambio y decisivo en la historia judía, pues después de ese día, la vida espiritual vibrante de la nación judía entró en un grave declive del cual jamás se recuperó. Creo que es significativo en la providencia de Dios que 4 años después de morir Usías, la ciudad de Roma se fundó. Y tuvo lugar un cambio cultural que le daría forma a toda la historia futura. Pero en medio de la lucha de esa nación, un hombre fue llamado por Dios a la sagrada vocación de ser profeta. Algunos lo llamaron el profeta más grande, toda la historia del Antiguo Testamento, un hombre que no solo era religioso, sino también un estadista por derecho propio, ya que había hablado con varios reyes durante el curso de su ministerio. Él fue el profeta que dijo que algún día en el futuro una virgen concebiría y traería al mundo un niño. Ese niño sería llamado Emmanuel. Fue el profeta que dijo que en el futuro el siervo del Señor vendría y sufriría los pecados de su pueblo. Su nombre, claro, era Isaías. Y el relato de su llamado a profetizar se encuentra en el 6 capítulo del libro que lleva su nombre, y me gustaría leerles la primera parte de ese relato ahora. Dice en el 6 capítulo de Isaías, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y al sonido de sus voces, los quiciales de las puertas se estremecieron. Y la casa se llenó de humo. Quiero que noten que en este breve párrafo que he leído aquí, Isaías localiza esta experiencia que él tiene en el año que murió el rey Usías, y no estamos seguros si lo que Isaías vio fue una visión extática que tuvo lugar en el templo de Jerusalén,
O si de hecho lo que Isaías vio fue un reflejo del paraje sagrado del mismo cielo. Yo prefiero la última interpretación. Estoy persuadido por ciertas razones que no trataré ahora. Y que lo que sucedió fue que Dios abrió la cortina, abrió el velo del mismo cielo. Al igual que Juan, siglos más tarde en la isla de Patmos, vio el reflejo del interior mismo del cielo. Isaías, el profeta, vio al Señor en su trono en el cielo. Si miran en su Biblia, verán que dice aquí: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Noten en sus Biblias la palabra Señor, en este primer versículo del capítulo 6 de Isaías. Así está en sus Biblias, ¿no es verdad? Si van un par de versículos más adelante, donde los serafines cantan Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, ¿lo ven? En vez de la palabra Señor, se utiliza el término Jehová, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de ustedes notaron eso en sus textos? Ahora, es normal que encontremos esta distinción en las traducciones de la Biblia. Y no se trata de algo arbitrario o casual. Por algo está así, y la razón es que los traductores trataron de reproducir una diferencia que ya existía en los manuscritos, que aunque se refiera en el texto a la misma persona, en ambos versículos, el hecho de que en las traducciones se hayan impreso términos diferentes indica que había dos palabras hebreas diferentes para ser traducidas. Cada vez que ustedes vean Jehová, Jehová de los ejércitos, pueden estar muy seguros de que la palabra hebrea que está siendo traducida es el nombre Jehová. El nombre que Dios le reveló a Moisés en el desierto de Madián, cuando le dijo: yo soy el que soy. Ese es el nombre sagrado de Dios, el nombre santo de Dios, Jehová. Anteriormente, cuando vemos solamente la palabra Señor en el texto, traduce una palabra diferente, que es el término hebreo Adon Adonai. Y ese es probablemente uno de los títulos más gloriosos que le da el Antiguo Testamento a Dios. Se le dan muchos títulos en el Antiguo Testamento. Este es el título supremo que se le da. Si pensamos, por ejemplo, en el Salmo 8, donde dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aquí se refiere a: oh Jehová, Adón Adonai, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y una vez más, en el Salmo 110, leemos: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Una fantástica declaración que encontramos en el Antiguo Testamento, en la cual David describe a Jehová mientras le habla a otra persona, y le da a esa otra persona el título de Adonai. Un título que siempre había sido reservado para el mismo Dios. No es un accidente, damas y caballeros, que el pasaje más citado y aludido del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento sea el Salmo 110. Y Pablo nos dice que a Jesús se le da el nombre que está por encima de todos los nombres, el título Señor, Adonai, el nombre que originalmente pertenece a Dios y solo a Dios. Ahora, el significado del término Adonai es simplemente el soberano. Así que ya ven lo que pasó. El rey ha muerto. Hay un tiempo de incertidumbre y duelo en la tierra del pueblo judío. E Isaías viene en nombre de su pueblo y contempla los recintos interiores del mismo cielo y no ve a Usías, ni a Ezequías, ni a David, sino a Adonai, el supremo soberano, en su trono en el cielo. Estoy convencido en lo personal de que lo que vio fue un instante preencarnado de la entronización de Cristo mismo y su completa majestad. Vi yo
al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Ah, cómo me gusta esa frase! Y sus faldas llenaban el templo. Saben, en la antigüedad, los ropajes de los monarcas simbolizaban su nivel. El protocolo internacional respondía con relación a la variedad, a la magnificencia de sus ropas. Si un rey usaba armiño, eso era increíble. Si usaba cebellina, era aún mejor. El visón ocupaba el segundo o tercer nivel. Y los que venían con túnicas de lino tenían que sentarse en las últimas filas de las reuniones de los reyes. Recuerdo haber visto una de las primeras teledifusiones internacionales que se efectuaron en América. Fue una escena de la coronación de la reina Isabel. Los comentadores hablaban y hablaban de la pompa y las circunstancias que solo los británicos pueden celebrar de esa forma. La magnificencia de su ropa. Cuando se acercaba lentamente al trono de Westminster y antes fue al palacio de Buckingham, donde varios pajes fueron requeridos para llevar la cola de su vestido cuando entró a la abadía. Porque su vestido se volcaba a varios metros detrás de ella a medida que avanzaba. Pero oigan lo que digo aquí. Cuando vio esta visión del Rey de los Cielos, vio un rey cuyas vestiduras esplendorosas rebasaban los costados del trono y caían y se plegaban a los costados del templo y llegaban a la entrada posterior, salían de allí y llenaban el templo por completo. Y lo que él vivió aquí fue una experiencia visual de la majestad que se focaliza en la magnificencia de los ropajes. Entonces él dijo, por encima del trono y por encima de Jehová y Adonai, el Señor, estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Esta es la única referencia en la Biblia a estas criaturas llamadas serafines. Algunos han intentado identificarlos con los querubines, pero como la Biblia los distingue, creo que nosotros debemos distinguirlos. Sabemos muy poco de ellos, solamente que forman parte de la hueste celestial. Son seres que fueron creados especialmente por Dios para servirle día y noche en su presencia inmediata. Y si leemos la descripción que Isaías da de ellos, nos pueden parecer bastante extraños porque se nos ha dicho que tenían 6 alas. Quiero detenerme aquí y hacer un comentario. Cuando Dios crea criaturas, lo hace con cierta economía creativa. Él no malgasta material. Tiene una capacidad extraordinaria de crear lo que crea, de forma que sea adaptable y adecuado a su medio ambiente. Dios hace a los peces con branquias y aletas porque su medio ambiente es el agua. Hace a los pájaros con alas y plumas porque su medio ambiente es el aire. Así que cuando Él crea seres angelicales, cuya tarea específica, su función dentro de la creación es servirlo en su presencia inmediata, los crea de tal manera que sean adecuados para su medio ambiente. Y aquí se nos dice que se les dieron 2 pares extra de alas. Con 2, cubrían sus caras. Piénsenlo. Estos seres angelicales servían a diario en la presencia inmediata y develada de Dios Todopoderoso, cuya gloria es tan refulgente, tan penetrante, que hasta los mismos ángeles tienen que cubrirse de mirar directamente a su cara.
Recuerden la historia. En el libro de Éxodo, cuando Moisés, quien representaba al pueblo de Dios, fue llamado por Jehová para recibir la ley de Dios, y recuerden que Moisés subió allá y penetró en las nubes, y fue como tragado por la montaña. El pueblo esperó días y más días, y estaban preocupados y angustiados al preguntarse qué habría pasado con su líder. ¿Había sido tragado por la ira de Dios en esa montaña, como le había sucedido a Coré y a su gente en la rebelión? ¿Regresaría con vida? ¿Cuál sería el mensaje de Dios si es que regresaba? Así que esperaron, atemorizados y temblando, a que Moisés regresara. Y mientras Moisés estuvo en la montaña, habló con Dios. ¿Recuerdan la conversación? Puedo improvisar un poco sobre esto. Moisés le dijo a Dios: Dios, he visto algunas cosas magníficas durante toda mi vida. Me has mostrado el arbusto en llamas. He visto las plagas con las que devastaste a los egipcios. También te vi abrir el mar y cruzar una nación entera de gente hasta tierra firme. Te he visto proveer comida sobrenatural desde los cielos para nuestra gente hambrienta, pero ahora déjame ver lo más grande. Dios, por favor, permíteme ver tu rostro. Dios dijo: Moisés, no es posible eso. Sabes que es mi palabra, que ningún hombre me verá y vivirá. No puedes ver mi rostro, Moisés, pero esto es lo que haré. Tallaré un pequeño nicho en esta roca y te pondré en su hendidura. Luego te cubriré y pasaré a tu lado y te dejaré ver mis espaldas. Eso es lo que iba a dejarle ver Jehová a Moisés. Pero mi cara no será vista. Así que Dios puso a su siervo en la hendidura de la roca y dejó que su gloria pasara a su lado. Damas y caballeros, por un instante tan solo, Moisés obtuvo un vistazo desde atrás de la gloria refractada de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando él bajó de la montaña y su pueblo vio una figura que se acercaba a la distancia, se emocionaron tanto, pues su líder había vuelto, y se adelantaron raudos y veloces a saludar a Moisés. De repente retrocedieron y cayeron sobre sus rostros y comenzaron a rogarle a Moisés: ¡Moisés, Moisés, cúbrete el rostro! No soportaban verlo. ¿Por qué? Porque la cara de Moisés estaba tan radiante, brillaba con tanta intensidad que cegaba al pueblo. Y lo que ellos veían, damas y caballeros, piénsenlo, era meramente un reflejo sobre el rostro de un humano, de un vistazo solo de atrás, instantáneo, de la gloria de Dios. Los ángeles mismos deben cubrir sus ojos en su presencia. Y con otro par de alas se cubren sus pies. La Biblia no nos explica por qué era necesario para ellos cubrirse los pies. Solo puedo conjeturar y arriesgaría una opinión en este momento. Y es que los pies, tanto para los ángeles como para los hombres, son un símbolo en la Biblia del ser creado. Se nos dice que somos de la tierra, terrenales, que nuestros pies están hechos de barro. Cuando Moisés conoció a Dios en el desierto, de Madián, ¿qué es lo primero que Dios le dijo? Moisés, Moisés, quítate los zapatos porque el suelo sobre el que estás es suelo sagrado. Le pidió que desnudara sus pies, el símbolo de ser criatura, el símbolo de su sumisión ante la presencia del Santo. Y aún en el cielo, los ángeles cubren su símbolo
de ser creados. Por más fascinado que yo esté, damas y caballeros, por la anatomía de los serafines, estas son en realidad consideraciones menores sobre este texto. Lo que en verdad importa de este texto, creo yo, no es la estructura de los ángeles, es el mensaje de los ángeles. Vean lo que la Biblia nos dice, que con dos volaban y uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Estuve parado allá antes de que esta serie comenzara y los que nos ven por videotape no pudieron ver las cosas que hicimos al comenzar, y una de las cosas que hizo este grupo de personas fue cantar el himno clásico de la iglesia denominado Santo, Santo, Santo. Y yo los escuchaba mientras cantaban, y no puedo escuchar ese himno sin que los escalofríos recorran toda mi espalda. Es magnífico, ¿no es así? Y yo pienso en los ángeles y en todos arrojando sus doradas coronas frente al mar de vidrio delante del trono. Todos nuestros valores, lo que tenemos, lo arrojaríamos con entusiasmo ante los pies del santo, ¿no es así? Con gran elocuencia, este himno celebra triunfalmente la majestad de Dios. Pero mientras escuchaba lo que ustedes cantaban, por más hermoso que sonaba, ¿pueden imaginarse lo hermoso que sería cantado por un coro de ángeles? Y eso es lo que vio Isaías. Las huestes celestiales sobre el trono de Dios, cantándose unos a otros, dando voces con una sola palabra, repitiendo una y otra y otra y otra vez, Santo, Santo, Santo. Es el Señor Todopoderoso. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Amigos, aquí hay algo en este texto que como personas hispanoparlantes podemos leer cientos de veces y pasar por alto cada vez. Hay algo muy judío en este texto. En nuestro idioma, cuando queremos llamar la atención a algo de particular importancia, para darle énfasis, hay varias formas de hacerlo. Podemos quizás subrayar o usar bastardillas o poner negrillas, ponerle comillas o tal vez paréntesis o llenar la página con puntos de exclamación, aunque no sea necesario poner una exclamación. Hasta mis editores lo hacen. Encuentro estas cosas en todos los borradores finales y ponen exclamación donde no la hay. Y por favor, no vayan a pensar que no estoy consciente de cómo utilizar la exclamación. Pero la verdad, me vuelven loco, y eso es lo que hacemos con el énfasis. Los judíos hacían lo mismo. Hacían todo eso, y subrayaban, usaban bastardilla, negrilla, pero tenían otra técnica para llamar la atención a algo de singular importancia. Era una simple técnica de repetición verbal. Pienso, por ejemplo, en el apóstol Pablo cuando les escribe a los Gálatas y les avisa sobre los peligros de abandonar el evangelio que ya habían recibido de él. Y les dijo, les aviso que si les predican cualquier otro evangelio aparte del que ya han recibido, aunque sea un ángel de los cielos, que sea anatema, 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 que significa maldito. Esa es una declaración fuerte que viene de la pluma del apóstol Pablo. Pero no se detuvo allí. De inmediato dijo, les repito que si cualquiera les predica cualquier otro evangelio, aparte del que ya han recibido, que sea maldito. Anatema. A Jesús le gustaba utilizar
este método de repetición para explicar sus enseñanzas. Recuerden que Jesús era rabino. Es decir, que era un teólogo, tenía escuela y estudiantes denominados discípulos o estudiosos que se enrolaban en su escuela. Era un rabino peripatético, eso significa que caminaba para enseñar. Y cuando lo hacía, los discípulos literalmente le seguían. Cuando Jesús dijo, seguidme, lo dijo literalmente, caminen detrás de mí. Y así es como lo hacían. El maestro recitaba y daba su lección mientras caminaba por la ruta hacia el servicio. Y los discípulos lo seguían detrás y memorizaban todo lo que les enseñaba su rabino. Bien, damas y caballeros, todas las enseñanzas que salieron de los labios de Jesucristo fueron importantes. Pero aún nuestro Señor se tomaba el tiempo de llamar la atención a las cosas que Él consideraba importantes. Y cuando llegaba a un punto sobre el cual quería asegurarse de que sus discípulos no se perdieran, comenzaba su lección diciendo dos palabras. Decía, de cierto os digo. O en otras traducciones, en verdad, en realidad lo que decía era amén, amén. Les digo a ustedes, ustedes reconocen esa palabra, llegó intacta a nuestro idioma y decimos, todos dicen que, amén. Pero decimos amén después de que el maestro enseñe o luego de que el predicador predique. Y significa, es verdadero, lo creemos, etc. Jesús no esperaba a que sus discípulos confirmaran la verdad de lo que él decía. Iniciaba sus sermones diciendo, amén, amén. Es como el capitán de una nave que habla por los parlantes de una nave diciendo, atención, les habla el capitán. Cuando Jesús repetía esa palabra dos veces, recalcaba su importancia. Damas y caballeros, hay un solo atributo de Dios que siempre es elevado al tercer nivel de repetición en las Escrituras. Una característica de Dios Todopoderoso que se comunica en grado superlativo desde los labios de los ángeles, donde la Biblia no solo dice que Dios es santo, ni siquiera santo o santo, sino santo, santo, santo. La Biblia no dice que Dios sea misericordia, misericordia, misericordia. O amor, amor, amor. O justicia, justicia, justicia. O ira, ira, ira. Pero sí que es santo, santo, santo. Esta es una dimensión de Dios que consume su misma esencia. Y que cuando se manifiesta a Isaías, leemos que al sonido de las voces de los serafines, los quiciales mismos de las puertas del templo se sacudieron y comenzaron a temblar. ¿Oyeron eso? Elementos sin vida, cosas inanimadas, partes de la creación en presencia de la manifestación de la santidad de Dios, reaccionaron ante su voz. ¿Cómo podemos nosotros, hechos a su imagen, ser indiferentes o apáticos ante su majestad? Solo Dios es santo. Y lo que quiero hacer en esta serie es tratar de describir lo que significa y cuál es la reacción de Isaías y de otros personajes históricos cuando el santo aparece. Oremos. Padre, nos regocijamos de que algo y alguien en este universo impío sea no un poco, sino completamente santo, santo,
Santo. Imparte a nuestros corazones la alegría de los serafines ante esta verdad. Amén. Esta serie, titulada La Santidad de Dios, está dividida en 6 partes. El programa de estudio aumenta el valor educativo de la misma y está disponible escribiendo a Ligonier Ministries, P.O. Box 7500, Orlando, Florida 32854, Estados Unidos. Para mayor información sobre Ligonier Ministries y el Dr. R.C. Sproul, escriba a la casilla de correo 7500, Orlando, Florida 32854, Estados Unidos. Catálogos con series adicionales, cassettes y libros están disponibles.